Buenos días. Me presento con ustedes, mi nombre es Rebeca Ramírez, soy coordinadora del área de relaciones públicas del grupo Conversa y de la Fundación Pro Educación para Todos. El día de hoy, bueno, contamos con la honorable presencia de nuestros directores. Por favor, si nos vamos a presentar. Muy buenos días a todos, chicos. Buenos días. ¿Cómo están? Tengo el gusto que me acompaña mi familia. Bueno, pues nos da mucho gusto también que estamos entregando a la Fundación donativo de parte de los alumnos, ustedes mismos que nos hacen el favor de entregar. Siempre pues debemos ser solidarios con la gente que menos tiene, y pues es un gusto, sobre todo en esta temporada de Navidad, que pues tenemos siempre el propósito de no pensar nada más en nosotros, sino en siempre pues en los menos favorecidos. Pues yo creo que esto es algo que siempre es muy importante de parte de una institución como Conversa, que pues se preocupa en formar valores en los alumnos, que principalmente es valor, siempre pensamos en un valor, algo que vale más que el dinero. Yo creo que esto vale más que el dinero, porque es ayudar a alguien que tiene, que necesita, que pues le va a ayudar mucho siempre en su día a día, ¿verdad? Pues agradecerles mucho a ustedes a su solidaridad, y qué bueno que haya personas también como ustedes que se dedican a hacer esta labor altruista. Nosotros pues con este granito de arena, que pues yo creo que pues no estuvo tan mal. Qué bueno que se está operando. Pues muchas gracias de mi parte, agradecerles mucho, y también aprovecho para desearles a todos una feliz Navidad, un próspero año nuevo y muchas bendiciones para ustedes y para sus familias. Muchas gracias. Buenos días, pues a nombre de Universitario Conversa, y también pues agradecer nuevamente también a los muchachos, a los coordinadores que también estuvieron apoyando pues en la recolección de los elementos que estuvieron trabajando, a todos los coordinadores, en nombre de aquí de la profesora María Carmen, de todos los alumnos, de todos los profesores que también estuvieron apoyando en esta noble causa. Pues sobre todo pues a los alumnos, a los representantes también de los planteles que estuvieron trabajando, y pues también me uno a la felicitación del profesor Víctor, de estas instituciones que están trabajando en pro de aquellos que tienen menos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos, y esperemos que todos estos alimentos pues sean para bien, para que tengan una Navidad más amena, más feliz, ¿no? Y pues también que tengan una feliz Navidad, un próspero año 2020, y pues a estudiar mucho para el próximo año, para seguir progresando y poder seguir ayudando a estas causas tan nobles, y a la licenciada Rebeca también, que estuvo coordinando este proyecto, pues también una felicitación. Muchas gracias. Pues en nombre de todo Conversa, la verdad es que sí es un honor para nosotros poder apoyar ese tipo de causas. Como comentaba el profesor Víctor, no solamente nos dedicamos a que desarrollen habilidades en inglés y en informática, sino que realmente vayan formando valores los chicos que están con nosotros, y esa es como la parte que en este momento estamos tratando de fomentar, y que no sea la primera, sino que sea la primera de muchísimas otras. Muchísimas gracias a todos los chicos, a los alumnos de todos los planteles que pudieron hacer posible esto, que de un proyecto se puede concretar en una realidad. Muchísimas gracias de igual manera a los coordinadores que nos estuvieron apoyando, a los representantes que por cuestiones laborales pues no pudieron estar con nosotros físicamente, pero que de igual manera estarán pues bastante enterados de esta situación. Y por favor, si les gustan también regalar unas palabras. Creo que sí. Bueno, pues muy buenos días. A nombre de nuestra directora, que está ausente por motivos personales, que no pudo venir. Nosotros venimos de la Asociación Mexicana Pro Niño Retardado. Primero que nada, muchas gracias por el donativo. Nos van a beneficiar muchísimo a las personas que nosotros atendemos con necesidades especiales. Y pues también quería quería agradecerles que nosotros que nos están apoyando en esta labor. Sé que es una temporada donde pues hay personas que pues no tienen
como nosotros que no tenemos las oportunidades de tenerlo, y ustedes nos están apoyando importantemente con esta pequeña ayuda que de verdad, aunque sea pequeña, para nosotros es muchísima, es enorme. Entonces quería agradecerles mucho por este momento, por el esfuerzo que están haciendo y que será muy bien utilizado. Eso sí, se los pongo. Muchas gracias. Sonroja tanta gente, me pone sí, nervioso. Yo quiero agradecerles, no puedo hablar mucho, sabrán que esta temporada de aquel Scott, nosotros trabajamos con mujeres, madres solteras, cabezas de familia y de la tercera edad. Uno de nuestros programas y una de nuestra columna vertebral es un programa alimentario, un banco de alimentos integral. Y hemos tratado de darle otro giro a la ayuda altruista que le damos a la población, porque creo que se ha perdido un poco la corresponsabilidad también de la sociedad. Y entonces a veces la población está esperando que se le dé todo. Entonces nosotros lo que tratamos ahí es de incentivarla a que las mujeres se capaciten y sean cada día mejor. El objetivo de ello es prepararlas para que puedan tener herramientas y posteriormente ellas puedan insertarse o a un mejor mercado laboral o a un mercado laboral. Yo, por muy poco que esto sea, para mí no es poco. O sea, para los que trabajamos en esto, se lo decía al señor director, nos ensuciamos las manos, nos gastamos la saliva y arrastramos la chancla. La verdadera labor asistencial, altruista, no me gusta la asistencial, me gusta la altruista, es de esa forma. Entonces, por muy poco que sea el donativo, para nosotros es de gran ayuda y para ellas más. Así que les agradezco mucho que se hayan tomado esta molestia, este apoyo. No cualquiera lo hace. La verdad, ahorita la licenciada comentaba de los valores. Se han perdido, lo vemos a diario, y yo creo que si los jóvenes se involucran un poco más en todo este tipo de labor social, van a ser cada día mejores personas, mejores ciudadanos, y por ende van a ser de esto un mejor país. Muchas gracias y les agradezco a todos, a todos. Anteriormente voy a hacerles llegar la memoria fotográfica. Hacemos esto con todos quienes nos donan, ya sea el Monte de Piedad, ya sea cualquier otra empresa. Siempre les hacemos una memoria fotográfica para que vean a dónde va su donativo. Es importante para nosotros, como diciendo gracias, pero ahí está el resultado. Muchas gracias. Bueno, y en la Fundación Pro Educación para Todos. Y extendiéndoles una invitación a nuestras instalaciones para que ustedes puedan convivir con nuestros muchachos y puedan ver que esto sí está, esto nos va a ser enfocado a su día a día. De verdad que sí, a cualquiera de ustedes está abierto a nuestras instalaciones para que puedan convivir y tengan esa experiencia. Muchas gracias. Gracias. Nada.